Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de las organizaciones sociales en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Amigas, amigos que nos sintonizan a través de su programa Ventana Ciudadana, sin duda un gusto estar otro día más platicando sobre el trabajo que las organizaciones sociales hacen en los territorios por reivindicar diferentes derechos de varios sectores vulnerables y por supuesto, como ya es costumbre, todos los lunes y todos los jueves a las 10 de la mañana estamos con personas y con lideresas y líderes muy, muy, como diríamos, con mucha militancia en la defensa de los derechos y las reivindicaciones. Así que bueno, hoy me honro en presentar a dos personas, a dos mujeres lideresas a nivel regional, sin duda, que están haciendo un trabajo muy importante sobre diversas temáticas. En este caso, me refiero a Sara García, quien es miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y Andrea Berra, también miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina. Así que agradecerles el espacio, Sara y Andrea, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Radio ARPAS. Para nosotras es fundamental poder dar a conocer las luchas, las resistencias feministas y pues todo este trabajo que estamos haciendo para que sea ley en El Salvador. Perfecto. Andrea, también agradecerte por estar aquí desde las Argentinas. No, gracias a ustedes por convocarnos, porque la verdad que es un placer estar acompañando la lucha feminista acá en El Salvador. Perfecto, gracias. Bueno, como su nombre lo dice, Ventana Ciudadana, vamos a abrir la ventana para conocer el trabajo que ustedes tienen territorialmente y esos esfuerzos que están haciendo por empujar diversas luchas. Así que la primera pregunta que tiro sobre la mesa, que es muy importante para que vayamos arrancando, ¿qué es respectivamente la Agrupación Ciudadana para que la gente la conozca y qué es también la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Argentina? Primero, Sara, vamos a ver. Vale, les cuento. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto nace en el 2009 y nace al calor de la lucha por la libertad. Es decir, 2009 es una fecha emblemática para nosotras porque se logró la libertad de la primera mujer que había sido criminalizada injustamente, criminalizada debido a la penalización absoluta del aborto. Cuando estuvimos en este acompañamiento feminista, jurídico, diferentes compañeras de la colectiva, compañeras activistas, realizaron incluso un movimiento que se llamó Solidarias con Karina en aquel momento, y fue en julio, justo en este mes, en julio del 2009, que Karina recupera su libertad, después de denunciar lo que estaba pasando en el país. Y Karina en ese momento nos dijo: no soy la única, hay más mujeres que están en la cárcel y que están viviendo mi misma historia. Y fue esa antesala, pues, la que para nosotras significó la necesidad de luchar de manera cotidiana porque esto cambiara. Entonces, al calor de la libertad, y en el marco de un encuentro que realizamos con Nicaragua, que también Nicaragua comparte esta total prohibición del aborto. De hecho, somos tres países en Centroamérica que penalizan totalmente el aborto. Está Honduras, Nicaragua y El Salvador. Entonces, estuvimos en ese marco reunidas en este encuentro y fue ahí que nace la agrupación. Y que nace la agrupación como un espacio de activistas, de médicas, abogadas, psicólogas, defensoras de derechos humanos, que nos unimos para luchar por un lado por la libertad de las mujeres, porque Karina nos dijo que habían más, porque sabíamos que era una realidad invisibilizada y que había que hacer una lucha jurídica, pero también de movimiento social para lograr que todas recuperaran su libertad. Por otro lado, nos planteamos en ese momento en que nace la agrupación el cambio de imaginarios sociales, porque vivir en una sociedad conservadora, tan fundamentalista, era importante
iniciar un diálogo amplio sobre el aborto. Y entonces empezamos a plantearnos, es necesario hablar en las comunidades, en las universidades, y no solamente hablar del aborto para las fechas emblemáticas, sino que poder conectar esto como un tema de justicia social. Entonces fue ahí que pues nos planteamos ese cambio de imaginarios sociales. Y la tercera línea que nosotras nos propusimos en ese momento, 2009, fue el cambio de ley, porque El Salvador no siempre estuvo penalizado totalmente. De hecho, el Código Penal anterior al de 1997 sí consideraba algunas causales. Entonces nos planteamos en ese momento recuperar lo que ya teníamos y luchar por que en El Salvador se despenalizara el aborto. Nosotras planteamos el aborto por la salud y vida de las mujeres. Y así fue como nace, ¿verdad?, el espacio, y que iniciamos pues el trabajo de acompañamiento y de lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Andrea, la red de profesionales, ¿qué es? Que para la queremos conocer aquí en El Salvador. Muchas personas sin duda ya saben del trabajo que está realizando, pero la audiencia quiere saber qué es la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Bueno, la red de profesionales de salud somos profesionales que estamos formados en perspectiva de género y derecho, que venimos trabajando en la Argentina de manera organizada desde el 2014. Somos profesionales feministas, que bregamos por el aborto legal, seguro y gratuito desde el 2014, y lo hemos alcanzado el 30 de diciembre del 2020. Pero para esto hemos tenido mucho trabajo de acompañamiento a mujeres en su decisión por tomar una decisión libre y autónoma sobre sus cuerpos. Desde que nos hemos organizado, somos las únicas profesionales que garantizamos el aborto legal en ese momento, porque en mi país, antes de la ley, el acceso al aborto era por causales. Y las causales que logramos desarrollar fuerte es la causal salud integral y la causal violación y la causal riesgo de vida. Si nos quedábamos solamente con la causal riesgo de vida, que era la que se venía haciendo en mi país hasta el 2013, muy pocas mujeres podían acceder al aborto legal y al aborto seguro, que eran los abortos terapéuticos por riesgo de vida de la mujer. A partir de la despenalización que logramos con la perspectiva de género y derechos de la formación de las profesionales de salud, pudimos tomar conciencia de que las mujeres podían acceder a los abortos legales, porque un embarazo, cuando es no buscado, no deseado, si una mujer lo vive de esa manera, digamos, realmente le afecta a su salud de manera integral si ella no puede acceder a un aborto seguro, si tiene que continuar de manera forzada con ese embarazo por las dificultades que se encuentra en el sistema de salud. Ese embarazo le genera sufrimiento psíquico, le genera sufrimiento social, y si no accediera a la interrupción de embarazo, realmente afectaría su salud. Entonces, esto los profesionales de salud vinimos garantizando el acceso legal antes de la ley, de la legislación. Empezamos a escribir en las historias clínicas esta realidad de las mujeres. Nos sacamos el miedo de la criminalización de las mujeres y de la criminalización de las profesionales por hablar de aborto y por permitir el acceso a ese derecho, cuando todavía no lo teníamos como un derecho totalmente adquirido en mi país hasta la ley. Y eso es lo que somos. Somos profesionales, hoy en día somos más de 1,000 profesionales en toda la Argentina. Estamos organizadas de manera federal, tenemos referentas en todas las provincias, y somos las que garantizamos el acceso al aborto hoy en día voluntario y legal y seguro y gratuito en mi país. Sara, sin duda un panorama que se refleja en el horizonte para El Salvador con muchos retos. Uh-huh. ¿Qué es lo que la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador está haciendo? ¿Cuáles son los esfuerzos? ¿Cuáles son las alianzas? ¿Y cuáles son esos obstáculos que se están teniendo para poder reflejarnos en ese horizonte?
Pues mira, aquí puedes desplegarte, no te preocupes que... Eso, sí, que vale. Bueno, mira, por un lado creo que si para nosotras nuestro horizonte es que todas recuperen su libertad y que ninguna mujer nunca jamás vuelva a enfrentar una denuncia por aborto, una denuncia por una emergencia obstétrica, que ninguna mujer tenga que enfrentar ese tránsito del hospital a la cárcel que nosotras decimos, que cuando llegue al sistema de salud que las mujeres sean escuchadas y que no sean estigmatizadas, que no enfrenten este señalamiento por haber transgredido al mandato de la maternidad, que el sistema de justicia deje de ser patriarcal, porque eso es otra de las realidades que enfrentamos. Las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, a las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres de la zona rural, son las que se enfrentan a este sistema de salud y a este sistema de justicia patriarcal, en donde se les ha arrebatado la presunción de inocencia y se les ha impuesto la presunción de culpabilidad. Desde la Agrupación Ciudadana, en la investigación que realizamos del hospital a la cárcel, justo hablamos de que desde que se penaliza el aborto de manera absoluta, a la fecha, 195 mujeres han enfrentado procesos o condenas por abortos o delitos relacionados. Entonces, nos damos cuenta que es una realidad sistemática. Y ante esto, pues nos parece que una alianza fundamental que tenemos como agrupación, pues es el movimiento feminista. Movimiento feminista a nivel nacional, pero también a nivel regional. Por eso para nosotras es fundamental aprender de las luchas que están las compañeras construyendo desde el sur, desde Argentina, Uruguay, Colombia, que son países que han logrado cambios importantes en el imaginario social, que han logrado despenalizar las conciencias como un momento, o digamos como un requisito fundamental para luego cambiar leyes, ¿verdad? Entonces creemos que ese es otro de nuestras aspiraciones, que se despenalicen las conciencias y que empecemos a hablar de este tema libre de estigmas, libre de todos estos prejuicios que son prejuicios de género y que nos afectan tanto a nosotras. Entonces el movimiento feminista para nosotras es, por un lado, pues desde donde la fuerza y la potencia se va construyendo para ante alguna situación, por ejemplo, cuando hemos estado ante criminalización de mujeres, pues nos hemos ido a los juzgados afuera, nos hemos ido afuera a hacer plantones, a exigir libertad para las mujeres. Pero también cuando hemos estado en procesos de presentación de ley, hemos acompañado la presentación de las cuatro causales, que lastimosamente fue archivada en los primeros días que esta asamblea legislativa oficialista, ¿verdad?, asume esta política de archivar todas las propuestas de ley del movimiento social y propuestas de ley que implicaban un avance, ¿verdad?, y que habían sido construidas como movimiento, y lastimosamente esa fue una de las primeras medidas. Además, nosotras recientemente, el año pasado, presentamos una nueva propuesta de ley, la Reforma Beatriz, y la presentamos en un contexto, y ahí conecto con eso que vos decías de los retos, ¿verdad? Porque la presentamos en un contexto bastante complejo, en donde llegamos a la Asamblea Legislativa y la manera de recibirnos, entre comillas, fue con barricada, con cuerpos uniformados, con militares, agentes del mantenimiento del orden y una respuesta punitiva ante una demanda ciudadana, porque no estamos hablando ahí que, o sea, estábamos llegando a un espacio que como ciudadanas, pues, nos corresponde, o sea, no deberíamos de tener ese obstáculo para ingresar a esta asamblea. Sin embargo, fue una barricada la que nos recibió. Y aparte de esto, pues presentamos la propuesta de ley y no duró ni dos semanas en la Asamblea Legislativa. Es decir, nuevamente la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sin diálogo, sin debate, sin análisis, simplemente el archivo. Entonces, En el tema específico de reformas al Código Penal o cambios legislativos, creo que ahí hay un reto bastante grande, aunque nosotras seguimos exigiendo a este gobierno y a los que han estado antes, vamos a seguir exigiendo porque es nuestro derecho. Y
Lo que sí viene para nosotras como un momento clave en esta lucha es el caso de Beatriz, un caso que en el 2013 fue un parteaguas aquí en la lucha por la despenalización del aborto y ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en aproximadamente puede ser enero o febrero del otro año se realizará una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esperamos que a partir de esto el Estado salvadoreño sea condenado nuevamente, porque ya fue condenado por el caso de Manuela, pero que lo vuelvan a condenar y que una de las medidas de no repetición que establezca la Corte, que son de obligatorio cumplimiento, está, nosotras estamos apuntando y estamos también esperando que sea la despenalización del aborto. En ese marco, hace un par de días, ustedes estuvieron también compartiendo en un espacio de hablando sobre las estrategias para la despenalización del aborto desde el sur. Creo que Andrea también participó, estoy seguro que participó. Y fuiste ponente, ¿verdad? Así es. Contanos un poco sobre esos espacios que entran en todos estos esfuerzos. Bueno, ese espacio fue extraordinario, la verdad. Sí, sí. Fue un espacio de sororidad absoluta. Pudimos hacer un intercambio con otra compañera de Colombia. Ella presentó la situación de Causa Justa y yo, lo que tiene que ver con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pues la Red de Profesionales de la Salud es una de las organizaciones que forma parte de la campaña nacional. Fue revivir la marea verde en El Salvador y estuvimos intercambiando sobre estrategias tanto en Colombia como en Argentina en relación a la despenalización del aborto, la legalización del mismo, en relación a el derecho de soberanía de las mujeres sobre la decisión sobre sus cuerpos, sobre el derecho a información que tenemos las mujeres y la población trans en relación a cómo cuidar nuestra salud sexual y reproductiva. Y fue un conversatorio absolutamente ameno, en verde, en perspectiva de género, derechos, muy, muy importante para poder pensar estrategias en conjunto a nivel de El Salvador y a nivel regional. Sara, también, comentanos un poco esa experiencia y qué otros, otros esfuerzos se vienen en el tema de estas alianzas. Ay, sí, fue un evento, a mí me encantó porque, por un lado, era hacer una conversación, construir esa conversación y ese diálogo desde experiencias que vienen construidas y tejidas desde años. Es decir, Andrea nos contaba todo el proceso de los encuentros de mujeres, encuentros plurinacionales y de las disidencias que en Argentina se dan desde el año 1986. Y luego también comentarnos cómo se ha ido tejiendo desde el movimiento estas propuestas por el aborto legal, seguro y gratuito. También escuchar el cambio de paradigma que nos proponen las compañeras de Colombia, porque ellas hicieron algo que me parece muy potente, que es sacar el aborto del Código Penal. Es decir, que la conversación sobre aborto no sea desde esa respuesta más punitiva que tiene el Estado, porque una de las cosas que nos planteaban es cómo el Código Penal, pues, es la última ratio, ¿verdad? Dicen, es decir, la última medida para resolver los problemas sociales. Sin embargo, pareciera que en nuestros países, y aquí también sucede, es la primera respuesta para resolver un problema. Y un problema de salud reproductiva no puede ser visto desde el Código Penal, sino que debe de ser visto desde la salud, desde los marcos normativos que nos da el sistema de salud. Entonces creo que ese cambio de paradigma para iniciar a tener una discusión que coloque al centro, que no puede ser una respuesta punitiva por parte del Estado. También nos compartían la necesidad de hablar de la pluralidad que somos. Es decir, de repente el tema del aborto se piensa que va a ser un tema de imposición, y no, estamos hablando del derecho a decidir y que las mujeres podamos construir maternidades libres y voluntarias. Creo que esa es como una de las cuestiones que salía bastante en este diálogo. Y aparte, que lo que estamos haciendo en esta lucha por el aborto legal del sur a Centroamérica, ¿verdad?, también tiene que ver con el acceso a derechos para todas las personas. Porque ¿qué es lo que pasa?
sostener marcos normativos restrictivos, pues hace que las mujeres jóvenes y las que viven en situación de pobreza son las que se vean la peor parte. Uh-huh. Y creo que esto es bien interesante, saber cómo romper esa brecha y romper con esos obstáculos, pues hace que todas las personas avancemos, y que ese es al final pues el análisis que también las compañeras nos compartían. También estuvimos viendo cómo las alianzas con los medios de comunicación han sido fundamental para lograr allá estos cambios, tanto en Argentina como en Colombia, y también la alianza con el gremio artístico, es decir, cómo las narrativas se van construyendo también desde ahí. La narrativa liberadora viene desde esas alianzas, desde poder tener la posibilidad, como ahora, de contar y de hablar lo que estamos haciendo para transformar las injusticias. Y creo que por eso es bien potente que exista este programa también, porque contribuye a que avancemos en que todas podamos tener pues acceso a los derechos reproductivos. Sin duda, dentro de todo esto, hay esfuerzos de incidencia y sobre todo en las sociedades que nosotros y nosotras vivimos, es como esa resistencia también, como ya mencionaban, de todo un sistema conservador que implica ir deconstruyendo, digamos, algunos patrones de la gente misma que ve como negativo algún tipo de lucha por alguna reivindicación de algún derecho. ¿Cómo es ese trabajo que hicieron desde Argentina y que siguen haciendo para ir concientizando, para ir haciendo incidencia y llegar a lo que se llegó? Pues mira, es muy importante la pregunta que nos estás realizando, porque a medida que la marea verde fue creciendo, sí, los grupos de conservadores, de oposición, empezaron también a buscar como una postura defensiva, ¿no? frente al poder que teníamos desde el feminismo. Entonces, realmente tuvimos que fortalecer las estrategias en los medios de comunicación, las alianzas con los grupos de redes de profesionales, de educación, de la ciencia, ¿sí? Y del arte, la literatura, para poder lograr que la marea verde aparezca en primer plano. Sí, porque realmente siempre estuvo en primer plano la marea verde, ¿no? Desde el 2005 existe el pañuelo, ¿no? Como símbolo de la despenalización del aborto y su legalización. Pero realmente nos hicimos visibles a partir del 2018 con los medios de comunicación apoyando la postura de nuestra agrupación, de nuestro posicionamiento. Pero los grupos antiderechos empezaron a querer buscar algún ícono, y ahí apareció el pañuelo celeste en la Argentina en el 2018, y intentaron mostrar ese quiebre, ¿no? Social, pero realmente el pañuelo verde y la marea verde estaba en todo el país. Imparable. En todo, norte, sur, este, oeste. Entonces fue imposible. Fue imposible. Pero sí, es una mirada que tenemos que tener, ¿no? O sea, nuestra estrategia también tiene que ser en base a cómo seguir posicionándonos frente a estas posturas de antiderecho que se muestran como las aliadas de la vida y la familia. Y realmente no es así. No es así. Porque no puede ser que eso haga bien a la salud y la vida de las mujeres, ¿no? O sea, todo lo que es obstáculo en la toma de decisión no es algo protector a la salud de nadie. Entonces, estamos convencidas de que realmente nuestra postura es la que contribuye a ser protectora de la vida y la salud de las mujeres y de toda la sociedad. Ahí en este caso, Sara, también, ¿sabes? Bueno, los retos en El Salvador son sumamente grandes, bueno, en toda América Latina, pero ¿cómo ven en el marco de este contexto los retos como agrupación que se porque las luchas vienen desde ya bastante tiempo, pero los escenarios van cambiando. Uh-huh. Los escenarios van cambiando en tema de la función pública, en tema de quién llega al gobierno, en tema de quién llega incluso a una alcaldía, etcétera. ¿Cómo ustedes han ido trabajando a lo largo de esta de estos escenarios y concluyendo con este que tenemos ahorita, ¿verdad? Estamos en el marco de un estado de excepción, etcétera. ¿Cuáles son esos escenarios y cómo ha sido la experiencia de la agrupación para trabajar sobre la base de ellos?
Sí, creo que estamos en un escenario bastante difícil, sobre todo para las defensoras y defensores de derechos humanos, para periodistas, porque sí, estamos en una sociedad que por un lado pues está generando una polarización constante, pero también hemos visto grandes retrocesos democráticos desde la toma de la Asamblea Legislativa por militares, por ejemplo, por recordar un momento, me parece icónico, ¿verdad? El 9F, en donde fue una clara aberración, no solo a todos los derechos humanos, sino que también a la memoria que tenemos como país. Entonces, sí, estamos viviendo grandes retrocesos. Luego, cuando la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, ha ido generando una serie de reformas que no están siendo espacios de diálogo y debate, sino que simplemente están cumpliendo con lo que va dictando el actual presidente. Y esa postura tan autoritarista, en definitiva, pues nos coloca en riesgos como defensoras de derechos humanos, como defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nosotras creemos que en este contexto en donde la excepción se vuelve permanente, porque vemos que ya en un régimen de excepción que mes a mes se ha ido renovando y que está generando, por un lado, una persecución y también detenciones que son arbitrarias. Creo que ese tipo de elementos son fundamentales que, como sociedad civil, como movimientos, por un lado, pues nos solidaricemos con todas las familiares, las madres, las hijas que están denunciando que se han llevado a su familia y que se las han llevado de manera injusta. Por un lado, la solidaridad, pero por otro lado, creo que es fundamental que vayamos trabajando y generando procesos para enfrentar los miedos que este sistema quiere imponer. Porque creo que una de las estrategias es esa, generar miedo. Miedo a que te detengan, miedo a que si vos decís esto en redes sociales, en el Twitter, pues a partir de ahí vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia de un ataque o estigmatización, o una consecuencia que puede ser la persecución, ¿verdad? Ya hemos visto casos de personas que han tenido que salir del país por este régimen y esta situación en la que vivimos. Entonces creo que eso sí nos coloca en un reto enorme como defensoras de derechos humanos. Creo que el movimiento feminista, pues, siempre hemos tenido dificultades de hacer y de construir, porque vivimos en una sociedad que es patriarcal y que ahora nuevamente lo vemos, ¿verdad? O sea, no es algo para nosotras nuevo en el sentido que las estrategias de estar en la calle, de estar denunciando, de poder luchar por la libertad de las mujeres vienen de años. Y estamos nosotras convencidas que no vamos a parar, es decir, aunque estemos en este régimen y estemos en una situación tan, tan difícil, como movimiento feminista estamos ahí y vamos a denunciar todo lo que está pasando. Y por supuesto, el llamado que hacemos a seguirnos organizando, ¿verdad? Que desde nuestras comunidades, universidades, desde las diferentes instancias como movimiento, que podamos seguir tejiendo redes y que no se desplacen estas agendas, porque el riesgo que también vivimos cuando estamos en un contexto de retroceso democrático es que, bueno, la agenda feminista pasa a un quinto plano, ¿verdad? Porque estamos hablando de que vamos a luchar por el Estado de Derecho y que de repente, cuando se trata de los derechos sexuales, derechos reproductivos, aborto, una vida libre de violencia para las mujeres, casi que son temas que se invisibilizan en esos contextos. Entonces, como movimiento también creemos que es fundamental que no se desdibuje esta agenda y que se pueda conectar, porque también hablar de aborto, hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos también es hablar de democracia. Interesante, porque, bueno, ya me quedan. ¿Cuántos nos quedan, compañero? Bueno, últimos minutitos. Vamos a ver cómo los administramos. Una reflexión para que bueno, desde Argentina, todas las y los salvadoreños entiendan del porqué de estas luchas, y también de parte de Sara, también una reflexión para ir cerrando, porque ya rapidito se nos fue el tiempo. Perfecto.
Bueno, pensemos en que tenemos que pensar en clave de derechos, ¿sí? Pensar en clave de derechos es poner en primer plano la toma de decisión, ¿no? Que tenemos, que somos personas con capacidad para tomar decisiones sobre nuestras vidas. Y esto tiene que ser respetado. Eso es pensar en clave de derechos, pensar en verde y sacarnos el miedo. Esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Estos tipos de intercambios, de conversaciones sobre los que nos pasa, sobre la importancia de todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y la salud en general, que es un tema que tiene que ser abordado por los y las profesionales de salud y que no tiene que estar circunscripto a la parte de criminalización o la parte penal. Eso es importante, sacarnos el miedo y tomar conciencia de esto. Sara. Sí, me uno a esa reflexión. Creo que es fundamental que estos espacios de diálogo se multipliquen desde donde estemos, que generemos las instancias para hablar, para discutir, para debatir, pero sobre todo para poder encontrar esas coincidencias políticas que tenemos como movimientos sociales en este contexto que vivimos. Esas coincidencias que nos permitan, pues, que cada uno de los retrocesos que están sucediendo que no queden impunes. Creo que eso es una de las cosas que para nosotras es fundamental. Y por supuesto, encaminadas a esta lucha por la vida, porque para nosotras hablar de aborto es hablar de la vida de las mujeres. Y creemos que es necesario que avancemos en esta materia. Es decir, viene el caso de Beatriz y les pedimos a todas las personas que nos están ahora escuchando, que nos están viendo, que estén pendientes de este momento histórico que vamos a vivir como país. Que hablemos de aborto, que hablemos de derechos sexuales y derechos reproductivos y que podamos exigir, porque estamos en un contexto difícil en donde nos quieren imponer el miedo, pero es el momento también para organizarnos y para no permitir que esos atropellos sigan sucediendo. Así que un saludo a todas las personas y de veras que agradecer a ustedes por generar esta instancia de diálogo y esperamos que se repita. Perfecto, ¿no? Nosotros también. Y agradecerles, amigas, amigos también, que nos sintonizan a través de la red de ARPA, a través de Facebook Live, de YouTube y a través de la 92.1, por supuesto. Vamos a estar platicando sobre todas estas diversas organizaciones que llevan bastantes esfuerzos para ir construyendo una sociedad más justa, más inclusiva, sin duda, y para ir reivindicando algunos derechos. Así que gracias y agradecerles otra vez. Gracias, así que estemos pendientes de las redes y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. Ventana Ciudadana, una mirada al quehacer de diversas organizaciones sociales. Ventana Ciudadana, recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS.